5 de julio, desconocidos forzaron el portón del condominio Cerro La Higuera en Zapallar, asaltaron a una pareja y después, por una ventana, ingresaron a la casa del alcalde. Me llevan al dormitorio principal y me doy cuenta que mi señora ya está amarrada, me amarran a mí, siempre permanente golpe, acompañados de cuchillo, de pistola al pecho y en la cabeza. A 3 meses, la PDI detuvo a 6 personas. 2 en sus domicilios en la Quinta Región y 4 en Curicó por su presunta participación en el asalto que dejó al alcalde con lesiones graves. Un delito de robo con violación, 7 delitos de robo con violencia e intimidación. Además, por los delitos de incendio de 2 vehículos, los delitos de receptación y otros delitos que se irán estableciendo durante la investigación. 3 hombres y 3 mujeres detenidos que se suman a otros 3 que ya habían sido capturados. Esta banda criminal, según Fiscalía, se coordinaba a través de teléfonos móviles, dispositivos que los posicionaron el día y hora de los hechos. Las mujeres principalmente cumplían una función de seguridad y cobertura, además de que efectuaban las receptaciones de las especies que los otros sujetos sustraían a sus víctimas. Las mujeres detenidas quedaron en libertad con firma mensual y arraigo nacional. ¿Y ustedes estaban en coordinación con los 3 imputados que están adentro? No, no, estupidez. Pero si hay una declaración de una de ustedes que incluso reconoce lo que pasó con la camioneta. Los hombres, todos en prisión preventiva. Según el magistrado, las declaraciones de las víctimas, el seguimiento con cámaras, boletas y el tráfico de llamadas son elementos claves para entender que hay participación en calidad de autores. En la primera casa agreden violentamente incluso a una persona que estaba con problemas médicos, le cortan el pelo. Posteriormente se van a la casa del alcalde, tuvieron que colocarle 48 puntos. Alessandri denunció el loteo ilegal por parte de bandas vinculadas al tráfico de drogas. Una de las hipótesis era que el asalto estaba asociado a un grupo de narcotraficantes. Sin embargo, fue una cuestión circunstancial, puesto que en el domicilio en el que estaban, que es vecino, le consultan a la gente quién vivía en la otra casa. Y ellos señalan que en una forma de amedrentarlo, le señalan, no, el alcalde. En cierto modo, con ese antecedente, podríamos decir que no está acreditado hasta el momento que haya sido un ensañamiento. Las especies recuperadas permitieron vincular a los delincuentes con otros delitos. Este hombre reconoció su bicicleta y joyas. Tipo muy violento, varios de ellos drogados. Las cosas materiales, uno junta dinero, la recupera, pero la tranquilidad no se recupera con nada. La investigación continúa y Fiscalía no descarta que se les pueda atribuir más delitos a esta banda que operaba bajo un violento modus operandi. Los otros 3 integrantes ya capturados serán formalizados el 12 de diciembre.